¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas tardes. Estamos ya en un nuevo capítulo de Ataque Directo de forma online acá desde la casa trabajando. Se ha movido mucho el fútbol, no solo en tercera, también hay noticias de lo que pasa en el fútbol nacional e internacional. Y para eso traigo ahí a mis fieles acompañantes, quienes me traen varias noticias, generan todos los contactos, las gestiones. Y vamos a presentar al primero de mis queridos acompañantes. Él es José Ángel, el poeta de relato, auspiciado por Ñuble Print y por nuestros amigos Josman. ¿Cómo está, poeta? Bien, bien, Mauricio. Buenas tardes a toda la gente que está en sintonía de Ataque Directo a través de TuZonaX, arroba TuZonaX, en Instagram, Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio. Y de la misma forma nos pueden buscar a través de Facebook, Instagram. Bien, un poco contento, un poquito triste, un poquito decepcionado también de todo un poco con lo que se ha ido aconteciendo, porque tratando de ser súper resumido, se dio una información durante la semana en un medio italiano que hace referencia a lo que es la tercera división en el país, y hablaba de que iba a estar todo congelado. Ahora sale que se filtró el protocolo estándar para los clubes, y termina sabiéndose que se va a reiniciar de todas maneras el torneo, que en parte es bueno, pero también hay que ser realistas sobre las condiciones. Eso y mucho más, por supuesto, vamos a hablar en el programa. Así es, hay harta noticia, fuimos noticia ahí a nivel internacional, hay harto que comentar. Por eso también viene otro de nuestros colegas, nuestro acompañante, Alexis González, que desde su casa es presentado por Quorur Indumentaria Deportiva y Aqua Antu. ¿Cómo está, Alexis González? Bien, bien, muchachos, contento de estar otra semana ahí participando en el programa. Ahí tenemos un pequeño problemita con internet, parece que se está cayendo la antena, pero contento, vamos a hacer lo posible para estar en el programa. Esperemos que el internet nos acompañe. Sí, hoy día parece que están algunos inconvenientes, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Para el día de hoy tenemos un gran invitado, un hombre con historia, con recorrido a nivel profesional, en el fútbol, ya sea de aquí de nivel nacional, y también llegó a dar su impronta al fútbol de tercera división como director técnico. Ha hecho excelentes campañas, ha estado con un equipo que le cambió la cara en cuanto a lo futbolístico, y la gente ya lo ha visto en sus campañas anteriores. Así que bueno, nuestros amigos de Bazar Cafetero y Fede Chile presentan a nuestro invitado de hoy, don Pablo Galdames. ¿Cómo está, Pablo? Hola, ¿cómo les va? Contento de poder participar hoy día en su programa y de alguna forma empapándonos de la actualidad de nuestra categoría, esperando por supuesto que primeramente la salud esté ante todo, y que bueno, que nuestros jugadores, toda la gente que compone esta categoría, esta división, podamos volver a retomar paulatinamente lo que es la actividad. Don Pablo, cuéntenos cómo se encuentra usted en su situación como familia fuera del fútbol. En familia, ¿cómo está dentro de todo esto, lo que es el aislamiento y la pandemia? Bien, gracias a Dios estamos bien. Estoy con mis hijos en la casa. Mi hijo mayor, bueno, como ustedes saben, juega en Vélez, en Argentina. El club lo autorizó para poder viajar, para poder estar acá en familia. Estamos en una casa que tenemos en el campo. Y bueno, esperando, por supuesto, esperando que también ellos de alguna forma puedan ir retomando las actividades. Hay un inicio tentativo de cuando volverían. Tienen la fortuna y la suerte de poder entrenar acá en la casa. Tenemos bastante espacio. Ellos han hecho una rutina bastante intensa del día a día. Y bueno, y mi hijo Pablo, el mayor, se conecta todos los días vía Zoom con el plantel de Vélez. Entrenan todos los días. Inicia la jornada muy temprano, a las 8:30 de la mañana. A las 10 están entrenando los chicos con Unión Española, así que he tenido también la suerte de poder de alguna forma poder entrenar con ellos, algo que no se hace habitualmente. En lo personal, con mi agenda laboral bastante cargada, cuesta, pero esta pandemia nos ha servido para compartir más en familia y también poder entrenar, que es algo que normalmente no lo hacemos nosotros. Sí, y es bueno porque se reencanta un poquito, y también esto que nos cuenta le ha servido, me imagino, para ver otras realidades de cómo está funcionando el fútbol en otros equipos y en otras categorías. Sí, por supuesto. Bueno, siempre estamos muy al pendiente de lo que pasa tanto a nivel nacional como internacional, y claro, creo que hay que de alguna forma ir copiando lo que se está haciendo
en los países que ya han iniciado la competencia, creo que es el camino a seguir. Lamentablemente, al principio se va a tener que jugar con muy poca gente, capaz que sí, hasta sin público, y con los protocolos correspondientes a de sanitización, y en ese sentido creo que la ANFA ya está elaborando un anticipo. Hoy la noche tenemos reunión a las 9 de la noche con los dirigentes de los demás también, tirando líneas hacia adelante para ver cómo se viene, con fechas tentativas, a pesar de que acá en la región metropolitana el tema está bastante complejo, muy complicado, pero sí, de acá a 2 meses deberíamos retomar la actividad. Así es, se está moviendo ANFA, hay hartas cositas interesantes de cómo se está moviendo el fútbol. Bueno, comentarle a la gente que la semana pasada hicimos un sorteo de un anuario, el cual ya le llegó a nuestro querido ganador, así que Alexis nos va a comentar un poquito más sobre esa noticia y lo que tenemos para el día de hoy. Así es, hacer la invitación a todos nuestros seguidores que están viendo el programa con nuestro gran invitado Pablo Galdame, es que ahí, en nuestra publicación pongan ahí hashtag yo quiero el anuario y se pueden hacer acreedores de esto. Miren, muchachos, un anuario de la tercera división del año 2019. Ya sorteamos uno, ya se fue a Constitución. Ahí se fue el anuario que gentilmente nuestro amigo Ricardo, estadístico, apasionado, tuvo la idea de hacer este anuario de la tercera división A y B 2019, así que a todos los amigos que quieran este anuario totalmente gratis, ahí, hashtag yo quiero el anuario. Así es, ahí en nuestras redes sociales estuvimos subiendo la foto del flamante ganador, le llegó el anuario todo bien, todo desinfectado por Alexis, lo mandó limpiecito para allá, así que es un buen anuario de todos los equipos de la tercera división del año 2019, incluido Municipal Lampa, del cual ya nuestro invitado nos va a comentar y que nos haga, queremos que escuchar de su propia voz, un resumen de lo que fue la campaña de Municipal Lampa en el 2019, para ir analizando y a ver si tenemos algunas cositas que ir comentando en común. Bueno, la campaña del equipo fue, en lo personal, gratificante. Si bien es cierto, iniciamos el año de muy buena manera, con un claro objetivo de poder ser protagonista en la categoría, y sin duda mejorar lo que se hizo el 2018, donde era recién el segundo año del equipo, el cual me hacía cargo yo. El equipo inició el 2017 y bueno, se me contrata para darle un plus distinto al equipo, al plantel, a los jugadores, en base a la metodología de juego que me caracteriza. Y gracias a Dios nos dio resultado bastante. El primer año se clasificó, se llegó a una instancia importante, pero bueno, no se pudo acceder a la liguilla final. Quedamos atrás de las compañías de Curacaví y de Valle, que son tres equipos que en ese momento eran muy fuertes. El año pasado el equipo se metió en la etapa, en las instancias finales, y bueno, lamentablemente en semifinales nos tocó un equipo duro, un equipo que se preparó, que se conformó como para subir. Y bueno, nosotros en la medida que fuimos avanzando en el campeonato, especialmente en la segunda rueda, donde hicimos una campaña espectacular, donde estuvimos, no recuerdo bien si fueron 10 o 11 partidos invictos, después de un comienzo que no fue tan bueno, pero bueno, en la segunda rueda pude tener al equipo completo, y después en la liguilla también nos metimos dentro de los mejores, clasificamos como mejores terceros. Y claro, en instancias finales se notó una diferencia de plantel, como por ejemplo Rodelindo y los dos equipos del sur que subieron. Entonces ahí La Pintana también, ahí sentimos un poco la diferencia del plantel. Nosotros habíamos conformado un plantel para pensar a lo mejor en algo positivo, en algo importante, pero bueno, nos encontramos con otra realidad. Pero así de todo, la campaña fue espectacular. Llegar a la etapa de semifinal, sin duda que era un logro importante de los muchachos. Los chicos hicieron un gran sacrificio. Para nosotros es un trabajo distinto. Nosotros es un proyecto social, el cual lo encabeza nuestra alcaldesa Graciela Ortúzar, a través de la Corporación de Deporte de la Municipalidad Lampa, en el cual muchos de nuestros chicos trabajan en el día y en la noche van a entrenar con nosotros. O sea, acá a los chicos tampoco se les paga. Esto es un proyecto social. Y si tú analizas, los cuatro equipos que llegaron a las instancias finales,
el más débil éramos nosotros, por un entorno absolutamente distinto, distintas realidades. Pero bueno, satisfecho con el trabajo y por supuesto esperanzado en de que se sigan haciendo bien las cosas, descubriendo talento y pudiendo entregarle la mejor herramienta a los chicos de Lampa y a los chicos también que nos vienen a acompañar en algunos casos desde la región metropolitana. No sé si los muchachos tienen alguna apreciación ya sobre esto, Poeta, Alexis, sobre lo que fue Munilampa el 2019. En esta ocasión quiero dejar a Alexis primero porque el otro día fui yo primero. Estaba esperándote. Alexis, entonces. Estaba echándole una mirada al anuario, a los datos de Municipal Lampa. En la fase regular terminó en el primer lugar, ojo ahí, primer lugar ahí en la primera fase del torneo del año pasado. Después ya en cuartos de finales eliminan a Macul. Un partido pero muy emocionante y claro, como lo comentaba ahí Pablo, lamentablemente se vieron a un equipo que la verdad era imparable, como fue la Pintana Unida. ¿Qué sintiste, Pablo, ahí enfrentando al equipo de otra zona y que terminaron a la postre siendo candidato ahí a la final? ¿Y cómo viste el nivel entre los grupos? Porque harto se habla entre los grupos del sur, el grupo norte, el grupo centro, que algunos son más débiles, otros más fuertes. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, sin duda que el grupo nuestro era un grupo difícil igual. Hay equipos que se preparan para subir y especialmente los equipos del sur se han hecho fuertes en el último tiempo. Y si lo llamo a la memoria, lo que fue el 2019, tanto La Pintana como Rodelindo eran dos equipos candidatos a subir de categoría. Y Rodelindo el primer año tendría que haber subido. Y del sur, claramente los dos equipos que subieron tenían planteles como para pelear y llegar a la instancia donde llegaron. Creo que lo demostraron. Fueron claros y justos vencedores. Nosotros, a diferencia de ellos, en la medida que fuimos avanzando, como te dije anteriormente, fuimos agarrando confianza. Y bueno, nos metimos en la etapa final donde nos tocó un equipo como Macul, que lo conocíamos. Lo habíamos enfrentado, era de nuestro grupo. Y bueno, ya le conocíamos un poco, le agarramos la mano en una forma futbolística. Porque no habían ganado bien en la etapa de la liguilla, en el primer partido, y en la etapa final fuimos a buscar la clasificación a la cancha de ellos y le ganamos en su cancha, le ganamos bien, así que en ese sentido el equipo estaba maduro absolutamente. Pero claro, en la instancia de semifinal nos tocó un equipo como La Pintana que venía con un poderío enorme, con jugadores que de otra categoría, y bueno, eran realidades distintas. Pero sí nos quedó la espina de que podríamos haber hecho algo más. Los chicos estaban muy ilusionados. Les dolió mucho las derrotas en esos partidos con La Pintana y con Lota. Porque bueno, fueron derrotas que no las esperábamos, por marcadores abultados, que no habíamos sufrido nunca. Pero bueno, la realidad era esa. Así todos los chicos quedaron muy tranquilos, en el municipio también, en la Corporación de Deportes también. Se llegó a una instancia importantísima. De 32 equipos quedamos dentro de los mejores 4. Y eso, por supuesto, que a nosotros nos deja tranquilos y, por supuesto, que a los muchachos también, porque hacen un sacrificio enorme. Como te dije recién, muchos trabajan y dejan a veces inclusive de lado su trabajo los fines de semana para ir a jugar por el equipo del municipio, por el equipo de la comuna. Y bueno, muy contento y agradecido, por supuesto, al municipio, especialmente a la alcaldesa, a la señora García Ortúzar, que me da esta posibilidad de poder trabajar con los chicos, de poder entregarles las mejores herramientas, los mejores valores en conjunto con mi equipo de trabajo, que la verdad llevamos este el tercer año y bueno, estamos trabajando en la forma que se puede, como están trabajando casi todos los planteles hoy por hoy con teletrabajo, enviando rutinas semanales de trabajo, y lamentablemente los chicos tienen que adaptarse a las circunstancias que tiene cada uno en su casa. Ellos graban las sesiones, nos envían videos, nos envían fotos y bueno, de esa forma nosotros controlamos lo que están haciendo. Así que ojalá poder volver rápido a lo que es la cancha. Queríamos nosotros iniciar nuestros entrenamientos en el mes de mayo, lamentablemente no se pudo, lo mismo el mes de junio, así que estamos esperando y bueno, y ojalá que en julio podamos volver a lo menos a trabajar con grupos reducidos en cancha, poder retomar lo que es el trabajo táctico, el trabajo físico, la pelotita, que es lo que le gusta a los futbolistas. Y bueno, y ojalá que esto paulatinamente vaya mermando, vaya pasando, que la pandemia se vaya expandiendo
y que la vida normal, que lo que hacemos todos los días vuelva a la normalidad. Es un poco también lo que hablamos con los dirigentes de la ANFA y deseando de que esto pase rápido, de que podamos trabajar con los muchachos de forma normal lo más rápido posible. Los muchachos están todos inquietos porque, claro, la suma de contagios, la suma de fallecidos cada vez más, pero bueno, con el deseo de que nuestros futbolistas, que la familia de nuestros futbolistas estén sanas, los mismos los dirigentes, todos los que formamos parte de esta familia de la tercera división y que vamos a llegar de buena manera al inicio del campeonato. Poeta, ¿tienes alguna consulta ahí para Pablo? Sí, sí, por supuesto. Pablo José Ángel, por acá, yo soy súper ácido, por si no lo sabía. Referente a que van a tener reunión ahora en la tarde, me gustaría preguntarle si bueno, se va a saber el tema del protocolo que se filtró, como dije anteriormente, pero también supongo que esperan, no sé, hacer tal vez un tironcito de orejas o una observación a los cambios sobre las bases, que tal vez se mantengan constantes las bases del torneo para este año y no sufran modificaciones como sí lo hizo el año pasado en cuanto al tema de los ascensos, porque también cambian las planificaciones como equipo. Sí, bueno, un poco la modificación de lo que fue la modalidad de campeonato sobre el final, donde creo que fue una situación en la que se tuvo que realizar producto de la instancia del campeonato, y nosotros lo entendimos de esa forma. Se nos abrió una posibilidad a los 8 que nos metimos sobre el final para poder ascender, y bueno, nos tocó a nosotros, lamentablemente a lo mejor para nosotros no la pudimos asimilar de mejor manera, pero claro, fue una situación que se asimiló en el momento, no era algo que estaba planificado a lo mejor, pero bueno, a lo mejor algunos equipos, claro, se sintieron perjudicados porque esa modificación se hizo sobre el final, pero fue una modificación que tenía que hacerse, no había otra forma para que no fuera así. Y en ese sentido, bueno, hablando un poco con don Gerardo Castro y insistentemente consultándole de qué forma vamos a jugar, es un poco lo que también ellos van a conversar esta noche con los dirigentes, entendiendo de que cada vez el año se va acortando, porque ya estamos en la mitad del año, no sabemos realmente en qué momento del año vamos a poder jugar, y bueno, si tenemos que hacer a lo mejor un torneo corto, vamos a tener que asimilar, asumir y jugar y competir de la forma que sea. A lo mejor este año va a ser distinto, el año ojalá el próximo sea normal, y bueno, pero sí entendiendo de que la pandemia nos ha afectado a todos, de que imagínate que afecta a los clubes profesionales. Recién, por ejemplo, Argentina, mi hijo, te cuento lo que sé de él, de lo que me cuenta, recién volverían a jugar en septiembre, la primera semana. Él está acá en Santiago ahora, o sea, trabajan, si bien es cierto, por Zoom, pero todavía no han tocado la pelota, o sea, a lo menos tienen que tener 4 semanas o 5 semanas de trabajo grupal, normal, en realidad, para que inicie el campeonato. Lo mismo que acá se tiene una fecha tentativa que es el 31 de julio, 1 de agosto, como ese fin de semana, iniciar la liga local. Pero si los clubes no tienen 4 semanas de preparación de forma, digamos, regular, en cancha, con todo, como se debe entrenar, el campeonato no va a poder empezar en esa fecha, va a tener que irse prolongando. Por ejemplo, si un equipo de provincia tiene las 4 semanas y está en condición de empezar, tampoco va a poder empezar. Va a depender de que si los clubes de la región metropolitana hicieron 4 semanas de sesiones correspondientes. O sea, en estos momentos estamos sujetos a lo que pase, a lo que el Ministerio de Salud, a lo que nos indique la pandemia, a lo que sigue de acá en adelante. Yo, con respecto a eso, le quería consultar porque, bueno, fuiste profesional, conoces las categorías de más arriba, y la noticia de la semana en cuanto al fútbol chileno era esa, que ya se da una fecha para la vuelta del fútbol chileno. Se supone que nosotros, entre comillas, estamos imitando lo que están haciendo en otros países, y me parecía extraño que, por ejemplo, en países como Alemania, Inglaterra o España, el inicio del campeonato no se determinó hasta el fin de la pandemia. Aquí en Chile está funcionando todo, yo creo, un poco extraño o de forma algo errónea, a mi parecer, porque, o sea, estamos recién en la subida de contagios y de muertes, y ya estamos dando fechas para que vuelva el campeonato. Yo creo que es un tema muy apresurado
y creo que aquí también los temas económicos están influyendo un poquito. ¿Qué crees tú sobre esto? Ya, bueno, nos has comentado ya un poco de lo que piensas y de a lo que está sujeto, pero ¿crees que es una buena decisión esa de anunciar tan rápido que ya está listo la fecha para volver? Mira, lo que yo creo, y viendo un poco también lo que dije en relación a lo de Argentina, el mercado necesita moverse, la liga necesita iniciar. Hay un protocolo que lo entregó la NFP hace varias semanas atrás, que le entregó al Ministerio del Deporte y de Salud, un protocolo en el cual inicialmente los equipos vuelven a entrenar en grupos reducidos, luego los partidos amistosos y luego la competencia. O sea, esto sin gente, por supuesto, en las tribunas. Creería que a lo mejor está bien poner una fecha, pero esa fecha siempre va a estar sujeta a lo que vaya pasando en el camino, a que si la pandemia nos permite, si la curva se aplana, si no aumentamos los contagiados. Yo creo que hoy por hoy dependemos lamentablemente de lo que la pandemia nos va indicando. Si la pandemia se aplana, yo creo que hay muchas posibilidades de volver a jugar o de que inicien las competencias, como se hizo en Europa, pero claro, en Europa vamos con 2 meses de desfase y con muchos muertos de desfase también. Creería que todavía faltan muchas personas, lamentablemente es la realidad, muchas personas van a morir y hay mucha gente que no tiene conciencia de que sale igual a la calle, que se van a la Vega y muchos lugares donde no respeta la distancia social, y eso lamentablemente no se puede controlar. La gente necesita mucha salir, entendiendo de que hay una gran necesidad, y bueno, vamos a depender de lo que la pandemia nos marque de acá en adelante, lamentablemente. Eso es verdad lo que dice. Falta una. Antes de Alexi, es verdad el tema de que estamos sujetos a lo que pase con la pandemia, y al final es lo que pase con la gente, las decisiones que la gente tome de si poder salir o no, o también las decisiones que tome el gobierno de estar haciendo cuarentenas en un lado, en otros no. Al final la gente sale y se traslada de una comuna que no tiene cuarentena a otra y termina contagiando igual a la gente. La pandemia está llegando a comunas donde no había. La semana pasada nos comentaba don Ricardo en Parral el caso de 20 a 70 en una semana. Entonces, bueno, hay mucho que analizar, obviamente, todos estos protocolos, como dice, están sujetos a lo que pase con la pandemia. Antes, Alexis, de seguir contigo, vamos a lo que dice la gente acá en las redes. Mauricio Soto Sepúlveda nos manda muchos comentarios, muchos saludos, manda ahí grande Pablo, nos comenta que manda saludos a su escuelita en Calera de Tango, que él jugó, que tiene muy buenos recuerdos del fútbol. Le mandamos un saludo a Oriana Poblete también, que dice felicitaciones, muy interesante, y pone hashtag yo quiero anuario, así que ya está participando. Mauricio Lara, mi padre desde el norte, comenta, saludos muchachos, gran programa, excelente, y me manda un saludo, así que le mando un saludo, está ahí en sus 2 semanas de trabajo intensiva en el norte. Había comentado también Tavo Maureira, nos manda saludos al panel y también pone hashtag yo quiero el anuario, así que recordar a la gente que escribiendo hashtag yo quiero el anuario estarán participando por el anuario, a estar entregado el ganador al final del programa que ahí Alexis está mostrando. Ya tuvimos el primer ganador la semana pasada, así que estamos sorteando el segundo el día de hoy, así que invitamos a toda la gente a compartir y a comentar en las redes sociales, en la transmisión del Facebook Live. Ahora sí, Alexi, vamos contigo. Sí, he sabido que se está estableciendo un protocolo de entrenamiento, ¿no? Indicándole a los cuerpos médicos de los clubes para que interactúen con la ANFA y puedan intercambiar ideas de qué le parece este protocolo. Y consultar por las instalaciones de Monilampa. ¿Cómo ves tú ese punto? Nosotros tenemos tres o cuatro canchas para entrenar, las cuales son de propiedad de los clubes de la competencia local. Tenemos 2 canchas de pasto natural, tenemos una cancha de pasto sintética. Esto, por supuesto, es un costo que tiene que pagar la Corporación de Deporte. Pero bueno, es la realidad, es lo que tenemos. Y en esas 3 o 4 canchas que normalmente utilizamos para entrenar, es donde nosotros volveríamos a entrenar. Los chicos se trasladan desde sus casas, y claro, siguiendo un poco el protocolo sanitario, lo que dicen es que los chicos no se pueden cambiar en el lugar de la cancha, tienen que irse vestidos de su casa, y nosotros un poco eso es lo que hacemos siempre, porque muchos chicos se van cambiados de su casa, se van directo a la cancha de entrenamiento, y de la cancha, una vez finalizada la sesión o la práctica, se van a sus casas. Casi nadie se ducha en la
en la cancha donde nosotros entrenamos habitualmente, por un tema de frío, por un tema de clima, porque es tarde, porque los chicos vienen de trabajar y bueno, y necesitan llegar rápido a sus casas. Así que en ese sentido, pensando en ese protocolo, creería que no deberíamos tener problemas. Ojalá que lo podamos llevar de buena manera, realizar, y que podamos trabajar a lo menos con grupo reducido, que era un poco lo que queríamos hacer en mayo o principio de junio, pero bueno, lamentablemente estamos sujetos a lo que nos indique esta pandemia. No sé si puedes tener alguna Pablo, otra consulta. Sí, Pablo, referente a lo mismo, ¿considera que las instalaciones tengan las condiciones para un eventual retorno tanto a las prácticas como al campeonato doméstico? Porque también los protocolos van a ser bastante estrictos y hay que tener bastante cuidado, porque esto, uno, es asintomático en la pandemia que estamos viviendo, como bien es sabido, y aparte hay que tener en consideración que en China se consideró que ya estaba prácticamente pasado y hubo un rebrote, que esperemos no pase lo mismo acá. Sí, bueno, dentro de esos protocolos que bueno, que seguramente la ANFA hoy esta noche nos va a solicitar y nos va a transmitir, es lo que nosotros tenemos que de alguna forma exigirle a que los clubes también nos puedan apoyar, y no solamente para nosotros, sino que para todos los clubes. Lo mismo cuando volvamos a jugar, se va a tener que volver a jugar sin público, algo que bueno, que a lo mejor para nosotros no nos afecta tanto, porque por lo general llevamos poca gente, pero igual hay que evitar los contagios, hay que evitar la cercanía con las demás personas, y esa distancia social lamentablemente también la tenemos que asumir nosotros, y en ese sentido, bueno, tratar de que cada club pueda colaborar y pueda tener lo más sanitizado posible su lugar de entrenamiento, su lugar de competencia, y bueno, ahí tendrá que cada club tratar de recurrir o de gestionar de alguna forma para que estén las condiciones dadas para todos los que formamos parte de esta familia. Así es. Pablo, mira, acá tienes más saludos de, bueno, uno de los grandes jugadores de la categoría, que fue Gonzalo Tapia, el delantero de Rodelindo. Te manda muchos saludos, dice, gran nivel de profesor. Mi padre también comentó que te mandaba saludos, pero como ídolo azul que fuiste, que estábamos comentando ahí. No sé si le puedes mandar un saludito. Mi padre se llama Mauricio Lara. Un abrazo a Mauricio, gran hincha de la U, por supuesto. Y a Gonzalo, que es uno de los mejores jugadores que han pasado por esta categoría. Así que aprovecho la cámara para mandarle un abrazo y desearle mucha suerte y mucho éxito en lo que viene para él. Así es, uno de los grandes delanteros que ha tenido esta categoría, como dices tú, y que tiene el fútbol nacional. Es uno de los buenos valores que tenemos, que ha pasado por varias categorías. Le mandamos también un saludo a Andrés González Aguilera, que pone: la actividad debe comenzar en la medida de lo posible, son muchos los que viven de esta actividad. O sea, que él habla que se tiene que retomar porque hay mucha gente que trabaja de esto y es consecuente con eso. Y también comenta que el protocolo de ANFP es muy estricto y dice que el de ANFA debería ser similar. Lo hemos comentado y obviamente ya nos han dicho que lo que tiene que ser, entre comillas, similar en algunas medidas, pero muy distinto por el tema económico. Hay mucha diferencia entre primera división y tercera en cuanto a lo económico. Entonces, eso es lo que se está barajando entre ambos protocolos. También nos comentaba Cristóbal Faúndez Muñoz que había llegado su anuario de manera perfecta, que estaba muy contento, así que nos mandaba grandes saludos. Le mandamos un gran saludo a toda la gente que está comentando, y recordar que tienen que comentar hashtag yo quiero el anuario para estar participando por el anuario 2019 de la tercera división B. Yo, Pablo, quería hacerle una consulta en cuanto, bueno, nos hizo un resumen de lo que fue la campaña de Muni Lampa del año pasado. Yo estuve presente en el partido que vencieron a Macul de visita en Santa Julia. Vi ese partido y, como tú nos hacías un resumen, muy acertado. Encuentro que, bueno, mi apreciación era que, y también estuve en el de La Pintana, llegaron muy desgastados a esas instancias. Nosotros empezamos a hacer el seguimiento aproximadamente a mitad de año, volvimos con el programa. Incluso hubo un momento donde hubieron unas dudas que ustedes tuvieron a la seguidilla de partidos de que no podían ganar, tenían algunos empates. ¿Cree que eso también le pasó la cuenta al equipo de que la clasificación con Macul fue un poquito ahí, entre que no fue tan cómoda como la de otros partidos, y llegaron con un desgaste de una planificación que es tan larga a esa instancia? Sí, puede ser que la
que el desgaste del campeonato en sí nos pasó la cuenta al final. Nos faltaron un par de jugadores, especialmente los delanteros, que fueron los que hicieron la mayoría de los goles. Y bueno, después el equipo sí sintió el desgaste, eso está claro. Lamentablemente, en algunos, claro, se vio reflejado el rendimiento. Había cansancio, por supuesto. El campeonato para nosotros fue larguísimo, jugar 22, después 10, y después la liguilla final, sin duda que desgasta. Más para los chicos que, bueno, que ellos no viven de esto. Ellos juegan al fútbol o representan a la institución por una cuestión de cariño, de afecto con la comuna. Crecieron ahí y, bueno, apoyado por supuesto por los que vienen de Santiago. Pero nosotros en ese sentido somos súper profesionales. Tratamos de entregarles la mejor herramienta a los chicos, entendiendo que bueno, que vienen cansados. Igual elaboramos microciclos para que ellos también tengan dosificación. Si vienen cansados del trabajo, le hacemos trabajo diferenciado. Y bueno, y tratamos de nivelar las cargas para que lleguen de la mejor forma posible al partido. Pero bueno, el campeonato es tan largo, es tan duro y es tan intenso, pero muy entretenido. Y claro, a lo mejor a nosotros nos pasó un poco factura y un poco la cuenta lo que dices tú del desgaste, de la competencia, de la cantidad de partidos y bueno, de los viajes. No se pudo al final, no se pudo. Nos faltaron piernas, nos faltaron ideas, pero bueno. Creería que hasta Macul el equipo estaba entero y bueno, nos faltó un poquito nomás al final. Sí, yo ahí haciendo un leve recuerdo, lamentablemente en ese partido también tuvieron un expulsado, la lesión del arquero, que fueron bajas también importantes para el partido de La Pintana. De hecho, era para anclar un poquito más adelante, tenemos un texto que escribió el profesor Claudio Quintiliani sobre eso mismo, del desgaste de los equipos, de las condiciones. No sé si los muchachos tienen una pregunta antes de pasar a nuestros auspiciadores para luego continuar con mayor información. Por ahora no. Yo tengo una pregunta. Yo sí tengo. Dale nomás, poeta. Pablo, ¿cómo se estaba armando Municipal Lampa para esta temporada? Que tenían jugadores bastante interesantes, pero obviamente siempre la cosa es aspirar a más. Y supongo que para esta temporada el tema es subir de categoría. ¿Dónde encontró que tal vez estaban un poco flojos y que tenía que reforzarse? ¿Y qué nombres, si es que se pueden saber? No, en ese sentido nosotros hicimos una prueba de jugadores a principio de años. Y bueno, tratando por supuesto y entendiendo que para nosotros conformar un plantel competitivo es doblemente difícil, porque estamos lejos de la ciudad, estamos muy lejos de lo que es el metro, los chicos les cuesta llegar, imagínate llegar a los que viven en Lampa, imagínate a los que viven de Santiago. Así todo, hay interés por ser parte del equipo, hay interés por formar parte del plantel de Municipal Lampa, y bueno, estábamos conformando un equipo en la realidad de lo que hay. Muchos ya estaban del año pasado desde que inició el proceso, y esa era la base del equipo. Teníamos 12 a 14 jugadores que estaban ya del año pasado, que eran los que este año iban a ser el fuerte del equipo, sumado a los más chicos que vienen creciendo, que vienen buscando un espacio, que también son de la comuna, que hacemos nosotros una captación de jugadores de los clubes locales, en el cual los mejorcitos, los que tienen mejores condiciones, nosotros los sacamos, los rescatamos, lo hacemos parte del equipo, lo entrenamos y bueno, y más de alguno ha dado salto de calidad. Se me viene a la memoria Kevin Gutiérrez, un chico que jugaba en Lampa, que lo llevamos al Mundialito de Valdivia el año 2018. Se destacó por su potencia, por su velocidad, por sus goles. Lo vio Unión, se fue a Unión, fichó en Unión. Y el año pasado fue seleccionado sub-15, nacional. Entonces, eso es un poco a lo que apunta nuestro proyecto, a descubrir talento, a sacar chicos de la vulnerabilidad, apoyado por supuesto por el municipio, por la señora Graciela, la alcaldesa, por la Corporación de Deporte, y en base a un trabajo planificado y metodológico, el cual realizamos nosotros en conjunto con nuestro equipo de trabajo. Así que en ese sentido, corremos con desventaja, porque no estamos en Santiago, a los chicos les cuesta llegar, y lamentablemente tenemos que conformar el plantel con los que quieren estar, con los que hacen el sacrificio de llegar. Recordar que a los chicos de Lampa no se les paga nada, entonces para la corporación es un esfuerzo también poder llevar a cabo este proyecto, pero lo hacemos con un gran
entusiasmo, con un gran profesionalismo de todo el grupo. Y bueno, si no tuviéramos el apoyo del municipio no lo podríamos realizar. Así que en ese sentido, destacar por supuesto ese aporte, ese apoyo. Y bueno, tratando por supuesto siempre de conformar un plantel para pelear, para lograr cosas importantes. Y teniendo en cuenta también que hay otros planteles con otro nivel, con otro nivel de jugadores. Pero bueno, trabajando y entregando lo mejor para que los chicos el día que tengan que competir dejen lo mejor de cada uno. Así es, usted comenta muy bien ahí la realidad por la que pasan los clubes de tercera división, de los sacrificios que hacen los muchachos al final buscando una oportunidad en la que es la última categoría del fútbol chileno. Vamos a pasar a saludar a nuestros colaboradores que también hacen posible este programa. Le mandamos un gran saludo a Eduardo de Ñuble Print, porque pueden ustedes buscarlo ahí en @nubleprint, en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, contactarse con ellos para pedir estas cositas, acá entretenidos y lindos llaveritos de su equipo preferido. Tienen de todo, tacitas, portamaus, varias cositas, varios detalles ahí para colgar también en los autos, el mismo reloj que está mostrando Alexis que le llegó para su cumpleaños. Pueden contactarlo incluso ahora que se viene el Día del Padre, qué buen regalo ahí para hacer a todos los papás. Pueden contactarse por ellos en redes sociales o al +569-6692-7829 o al +569-6860-2621. Búsquenlos en @nubleprint. Otro de nuestros amigos que en la semana, nos entregó una gran noticia es Biosman, el barbero. Sacó su salvoconducto, está al día, tiene permiso para hacer barbería y peluquería a domicilio. Así que vayan a buscarlo en las redes sociales de Josman Barber Shop, porque está trabajando nuestro amigo, está activo, como dirían ahí los puertorriqueños, los colombianos. Te lleva ahora el sabor a la casa, te va a cortar el pelo, te atiende de buena forma, todo con las medidas correspondientes de sanitización. Así que es una gran noticia, nos entregó nuestro amigo de Josman Barber Shop. Le mandamos saludos también a las comunidades Fede Chile. Puedes buscarlos en Instagram. Es la comunidad de hinchadas europeas. Son los equipos ahí de las mayores ligas europeas quienes se juntan, forman una comunidad y también equipos. Por ahora están en stand-by, están en pausa por el tema de la pandemia, pero prontamente volverán a las canchas, tienen su liga, tienen su campeonato, tienen sus comunidades, así que puedes ir enterándote de noticias, subiendo tus fotos con tu camiseta ahora en la pandemia. Si eres hincha de un equipo europeo, únete a esta comunidad, Fede Chile, búscalos en Instagram. Otro de nuestros amigos que también nos ayudan son Aqua Antu. Los amigos, puedes buscarlo en @aquaantu en Instagram para pedir agua, para pedir tu bidón, tu dispensador a casa. Ahí tienes todos los datos, todos el contacto en las redes sociales, @aquaantu. Y también contacto telefónico para pedir tu bidón con agua y dispensador a la puerta de tu casa. Le mandamos saludos también a Bazar Cafetero, nuestros amigos que tienen el mejor café para este invierno. Ya se está poniendo frío, qué mejor que acompañar con un café. Así que le mandamos un saludo a los amigos de Bazar Cafetero. Búscalos en @bazarcafetero en Instagram o en Facebook para ver sus publicaciones, cómo contactar, qué pedir, informarte también de qué café tomar por gusto, cómo hacerlo. Así que ahí está todo en nuestras redes sociales. Los nuevos que se integraron ahora hace poco fue Food Shop, una tienda online de camisetas. Son los amigos que puedes buscar en también Instagram, estaban con un gran sorteo, la mejor calidad en camisetas. Food Shop, puedes buscarlo ahí, es una tienda online, hay de todas las camisetas nacionales e internacionales. Haces tus pedidos, búscalos en sus redes sociales, @foodshop en Instagram, para ver, para hacer tus pedidos. Se siguen trabajando, se siguen haciendo pedidos, así que los amigos de Food Shop están trabajando. Planeta 7 también te lleva los mejores implementos deportivos a tu casa. Tienes que buscarlos en @planeta7 para pedir ahí tus implementos para entrenar en casa. Si te falta algo, ahí puedes ir a tu gimnasio con los amigos de Planeta 7. Contáctalos con ellos para preguntar por precios, haz tus consultas. Están agregando cosas, están agregando materiales para que puedas entrenar en tu casa en esta pandemia e incluso cuando pase posteriormente. Nunca está de más tener tu implemento deportivo ahí en casa. Y el último que se agregó solamente la semana pasada son nuestros amigos de Football Connect, que es una red social o una aplicación que está en iOS o en Android. Puedes buscarla para tener mayor información o en Instagram, @footballconnect, para ver videos, para subir tus videos, para ver noticias del fútbol nacional e internacional, buscar nuevos talentos,
o también explotar algún nuevo talento. Si tienes algún video de algún joven que sea interesante o jugadas, algo para armar tu video, puedes contactarte con ellos. Tienen toda una red ahí de contactos, lo que puede hacer Fútbol Connect para ayudarte en todo lo que sea el fútbol y crecer tu red social de contactos. Así que les mandamos un gran abrazo y un gran aplauso a todos nuestros colaboradores ahí desde la casa que siguen trabajando y siguen siendo parte del programa Ataque Directo. Alexis, no sé si tienes alguna pregunta también ahora para nuestro invitado para seguir con los temas de adelante. Bueno, preguntarle cuáles son las aspiraciones a la reunión. ¿Le adelantaron algo de qué se va a tratar, Pablo? No, la verdad que no. Me imagino que un poco para delinear lo que las alternativas que tiene la ANFA como para volver a entrenar o alguna estrategia que tengan ellos. La verdad que no lo sé muy bien, pero sí me imagino que bueno, pensando hipotéticamente en poder retomar la actividad lo más pronto posible, dependiendo por supuesto siempre de lo que pueda pasar y de lo de la pandemia, si nos permite o no. Y bueno, creo que siempre es bueno tener fechas tentativas y dependiendo por supuesto de lo que pasa, pero me imagino que nos van a entregar un protocolo en el cual tendremos que basarnos todos una vez que se restablezca esto. Antes de seguir, Pablo, quiero mandarle un gran saludo, Alexis, creo que mandarle un gran saludo a Ricardo Araya, que lo tuvimos en la semana pasada acá en el programa, que bueno, nos habla sobre si los protocolos se parece, si el de ANFA se parece al de ANFP, no tendría ninguna opción de participar, así que vamos a tener que esperar qué va a pasar ahora en la reunión, a ver qué les informan, qué adelanto les dan. Un gran saludo también a Eric Poblete, jugador de Gasparín, que dice saludos al programa, que sus familias estén súper bien, Dios les bendiga. Le mandamos un gran saludo a Eric, que me imagino que está ahí con muchas ganas de volver a la cancha. Debe estar. Miren el comentario que llegó acá, Don Tulio Pinilla, saludos a los muchachos y al profe Pablo, un abrazo. Apareció el profe Tulio. Le dieron permiso. Ahí sí, le dieron el router, el modem, la contraseña del wifi para que comentara un poquito del programa hoy día. Así que le mandamos un saludo a toda la gente que está comentando. Recordar que tienen que comentar hashtag yo quiero el anuario para estar participando por el anuario que estamos sorteando al final del programa. Ahora sí, Alexis. Se nos quedó pegado, parece, Alexis. Sí. No sé si puede hacer pregunta. Sí, sí, sí. Ah, no, ahí está, pucha. Ahí escuchó, ¿no? ¿Ahora sí, Alexis? No. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Yo quería preguntarle a Pablo si ha tenido contacto con los más presidentes, entrenadores del grupo de él. La verdad que no hemos tenido contacto. Sí han estado permanentemente don Martín y don Gerardo enviando correos, saludando a todos. A todos los dirigentes y bueno, deseando que esto pase rápido y también esperando qué es lo que viene más adelante. O sea, estamos todos, creo yo, en las mismas, esperando y tratando de tener algo de lucidez para lo que es el futuro de la categoría, si se va a jugar o no, cuándo se va a jugar, cuál va a ser la modalidad del campeonato, creyendo de que vamos a jugar los últimos 4 o 5 meses, ojalá, del año, este campeonato. Y bueno, tendrán que adaptar la modalidad o el torneo, el fixture, para que podamos jugar los últimos meses y que se puedan resolver el tema de los ascensos, porque eso es algo que bueno, que por reglamento se tiene que dar. Así que estamos esperando, ojalá que haya algo de claridad y bueno, por supuesto que siempre poniendo la mejor de nuestra parte para que esto se dé, para que la categoría crezca, para que la categoría siga funcionando y bueno, tratando cada uno, creo yo, en esta instancia poniendo lo mejor de sí y aportando un granito de arena para que esto funcione y que resulte, porque la verdad que no va a ser fácil poder realizar el campeonato y en ese sentido todos los clubes tenemos que poner lo mejor de sí en el tema de la sanitización y tratar de llevar lo más cercano posible lo que es el protocolo a cada instancia, a cada partido, a cada sesión de entrenamiento, tal cual seguramente lo van a exigir los dirigentes del ANFA. Mire, profe, acá tiene otro gran saludo de uno de sus baluartes, Matías Garcés, pone un abrazo, profe, ya volveremos. Qué importante el Mati para el equipo.
no solo Matías, en lo que juega, sino que como persona. Sí, Matías es un chico que, bueno, que lo conozco desde que llegué al club, que ha ido creciendo, ha ido evolucionando mucho su trabajo. Y bueno, el año pasado tuvo un gran campeonato, tuvo partidos sensacionales. Recuerdo el penal que atajó contra Valle, que nos metió en la instancia final, y eso por supuesto que es propio del trabajo que realiza el día a día. Desde el año pasado está trabajando con un peor de arquero, que un chico que trabaja también conmigo, Cristian Villanueva, que yo lo llevé, y bueno, se nota el trabajo, se nota el rendimiento que ha tenido, bueno, por supuesto apoyado por todo el cuerpo técnico, por Miguel Bernal, por Roberto Chávez, por Fabián, que es el utilero. Somos una familia nosotros, don Miguel Navarrete, que también relata los partidos, que le pone todo el corazón en cada relato, en cada partido. Y después, bueno, el apoyo de la corporación y del municipio, que sin duda son incondicionales. Así que en ese sentido, agradecer, y a mí también en lo personal, que me hayan dado la posibilidad de trabajar con los chicos de la comuna, con chicos vulnerables. Y seguir, porque esto todavía no nadie ha dicho que no va a seguir. Y bueno, feliz de poder contribuir con mi experiencia, con toda mi expertise como futbolista y hoy por hoy como entrenador con ese grupo de jugadores que tienen muchos sueños. Por supuesto que nutrimos esos sueños con un gran profesionalismo de todos. Yo creo que eso marca también a los jugadores. Es importante tener esa relación con alguien de experiencia, que no solo es fútbol, sino que hay muchas cosas, muchos valores que se van aprendiendo a lo largo de todo este proceso. Ignacio Andrés Acevedo también pone: aguante, profe, vamos Muni. Mira, otro poeta te mandan un saludo acá, Fabi Ramos. Dale, poeta, métele con de pelo. Ya. Cada semana que pasa, poeta va a quedar así con el pelo más largo. Así que estamos esperando todavía el corte de pelo. Lo que pasa es que Josman llega por solo Santiago, no alcanza a ir a donde está el aislamiento de poeta. Profe, bueno. Infórmale a Alexis. Chin, 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 chin. Sí. Oriana Poblete, entonces, la ganadora del anuario. Ahí nuestro notario certifica que Oriana Poblete se hace acreedora del anuario de esta semana. Así que, Oriana, ahí vamos a contactarla por interno para hacerle llegar su anuario. Muchas gracias por participar, ¿eh? Sí, le agradecemos. Un gente, aplauso, señor. Sí, se lo merece, se lo ganó. Bueno, se lo ganó. Profe, habíamos adelantado un poquito una visión de otro de los DTs de tercera división, o de los bastante antiguos en el rubro, y de los cabos ahí, de los viejos zorros, que nosotros siempre le hemos dicho que tenemos muy buena relación, el profesor Claudio Quintiliani, el cual en su Facebook, abierta públicamente, puso un texto sobre lo que está pasando y sobre lo que opinan en la competencia, en la cual habla de una competencia de la tercera B que se inicia con clubes, entre comillas, de barrio o municipales, los cuales compiten, son 36 equipos, donde solo ascienden 2 y descienden 3. Estos vuelven a su asociación de origen. Luego habla de la modificación que causa en tercera A, donde son 16 y suben 2. Y hace un pequeño resumen a todos los gastos y el tema de la pelea que hay entre los equipos sin recursos contra los que tienen muchos recursos. Usted nos comente que son un equipo municipal y este texto es muy aterrizado y muy costoso. ¿Qué opina usted? Porque él pone un planteamiento de que en base a todo esto deberían haber algunas modificaciones para que la competencia, ya sea de este año o del próximo, sea un poquito más equitativa para todos los equipos. ¿Qué opina usted con respecto a eso? Bueno, las opiniones cada uno, por supuesto, son responsables del que la emite y son, por supuesto, respetables. En ese sentido, cada club tiene su propio presupuesto. Nosotros somos un equipo, si bien es cierto, municipal. Dependemos de un presupuesto que pasa por la Corporación de Deporte, pero también tenemos una realidad. La comuna de Lampa es una comuna pobre, una comuna humilde, y este proyecto que inició hace un poco más de 3 años la alcaldesa apunta a eso, a sacar a los chicos de la vulnerabilidad, de que podamos competir de igual forma con el resto. Y en ese sentido nosotros nos sentimos privilegiados, porque cuando, por ejemplo, vamos a Valle, nos viajamos el día anterior, nos alojamos en hotel. Los chicos comen bien, en ese sentido no tienen problema, pero bueno, claro, a lo mejor no se les paga a los chicos como otros clubes, lamentablemente es la realidad, y nosotros desde un principio lo entendimos y aceptamos las reglas del juego.
lamentablemente. Y lo primero que se le dice a los chicos, muchachos, acá no se les paga, acá tienen la posibilidad de jugar, de darse a conocer, de darse a demostrar en base a un buen campeonato. Y así varios chicos han dado saltos de calidad a otros equipos, a otras categorías, y bueno, son las reglas del juego. Y este año, por ejemplo, la ANFA estipuló no pagar inscripción de jugadores, y eso ya para los clubes es un plus importante. Entonces, esa decisión creo yo que suma, es muy positiva, se agradece, por supuesto. Y bueno, después cada uno ve dónde le aprieta más el zapato, y don Martín bien dice, acá nadie se le puso una pistola en el pecho para postular a jugar, lamentablemente. Y hay que bancársela tal cual está. Las reglas están para todos iguales, algunos tendrán más presupuesto que otros, son las reglas del juego. Pasa lo mismo en los clubes de primera, donde la U, Colo-Colo y Católica reciben un presupuesto distinto del canal de televisión a los clubes más chicos. Pasa en todo orden de cosas. Entonces, sabemos cómo son las reglas, sabemos cómo funciona esto. El que quiere estar, está. Y el que no, lamentablemente, ¿qué más se puede hacer? No hay otra forma. Así es la realidad y en las visiones que hay en tanto de distintos DT, distintos dirigentes. No sé si los muchachos tienen ya alguna última pregunta para ir cerrando la entrevista del día de hoy. Por supuesto, yo siempre tengo preguntas. Dele nomás, poeta. Pablo, ¿encuentra viable que el torneo empiece en septiembre u octubre, como seguramente se los van a plantear ahora en la reunión, pero que dure hasta finales de enero o febrero, que según la información que yo manejo de una fuente bastante confiable, lo encuentra viable? ¿A qué voy con esto? Por el mismo tema de que usted dice, no hay un compromiso monetario, y también hay que considerar que los jugadores también están acostumbrados a descansar, a salir de vacaciones, lo que corresponde también a ese periodo. Bueno, en relación a la exactitud de tu comentario, la verdad que no manejo esa información, seguramente hoy nos la van a dar a conocer, pero claro, hacer un campeonato o reacomodar un campeonato a 3 meses, que son los últimos 3 meses del año, es imposible. Entonces, claro, claramente el campeonato se tendría que alargar, y me parece de forma muy sensata, alargar enero y febrero, para poder jugar o de alguna forma acercarse a lo que era el campeonato de forma regular. Después, bueno, si hay cansancio, lamentablemente va a estar. Los chicos lo único que quieren en estos momentos es jugar. Y me lo dicen permanentemente, todos los días me escriben por WhatsApp, profe, ¿cuándo volvemos? Profe, ¿cuándo queremos puro volver a jugar? Entonces, y va a pasar en la liga de primera división. También van a tener que jugar muchos partidos entre semana. Lamentablemente va a ser la realidad. Reacomodar el campeonato a 4, 5 o 6 meses, no lo sé, y apretadito, porque bueno, se tiene que jugar rápido, se tiene que decidir ascenso, y bueno, nos tendremos que adaptar. Si tenemos que pasarnos la Navidad o el Año Nuevo en nuestras casas esperando jugar un partido de tercera, lo vamos a tener que hacer, porque para nosotros esto es una pasión, para mis jugadores, para mis dirigidos también, para los chicos que trabajan conmigo en el equipo también. En este momento, creo yo, estamos todos asustados por lo que estamos viviendo como pandemia a nivel mundial. Y lamentablemente es la realidad, es lo que nos tocó. Se nos metió este virus, hay que zafar de la forma que podamos. ¿Cómo? Quedándonos en casa, llevando los protocolos que nos indica el Ministerio de Salud, el gobierno. Y bueno, una vez que pase, que se aplane la curva, ojalá Dios quiera que sea pronto, volver a jugar paulatinamente, a entrenar, y bueno, y después ir retomando la actividad en la medida que se pueda. Y jugar como lo estimen los directivos que son los encargados de proponer. Y a lo mejor hoy día también van a participar los dirigentes para poder pimponear ideas, para hacer una retroalimentación, un feedback, para ver qué es lo mejor y de cuándo se podría iniciar, cuándo podría terminar, pensando en que también el próximo año hay que jugar. Así que no sabemos bien qué es lo que va a pasar, pero bueno, ojalá se pueda jugar de buena manera, que los chicos vuelvan a jugar, vuelvan a competir, que es lo que más quieren, y nosotros también. Alexis, una última consulta ya para ir cerrando la entrevista también del día de hoy con Pablo. Solamente agradecerle a Pablo la gentileza de conversar con nosotros, y ¿cómo sería la disponibilidad si es que se plantea jugar entre semana? Bueno, lamentablemente para nosotros sería perjudicial, porque los chicos trabajan. Ahí habría que acomodar cada uno su horario o que asistan a los partidos los chicos que puedan. Lamentablemente nosotros tenemos ese problema, pero sabemos la regla del juego desde antes. Entonces,
se le planteará a los jugadores, a los chicos, muchachos, esta es la situación. Hay que acomodarse, hay que adaptarse, y bueno, ya conoceremos las reglas del juego y tendremos que echar a competir como podamos. Así es algo que hemos comentado bastante, y de hecho el mismo profe Claudio Quintinani fue el que decía en algún momento, son las reglas del juego, todos entran sabiendo cómo es el sistema, no hay modificaciones. Yo le quería hacer la última consulta y se la hacemos a todos. ¿Cree que habría que hacer ya una modificación en cuanto al tema de los cupos en la edad, si amplianlos un poquito, y la integración de algún extranjero a la tercera división? Bueno, ese es un tema que está arriba de la mesa de los dirigentes de la ANFA, y más de algún dirigente lo solicitó. Y bueno, tenemos tanto extranjero viviendo en el país que a lo mejor permitir que uno pueda participar, yo creo que no es descabellado pensarlo, pero siempre y cuando ese jugador haya permanecido en el país a lo menos 5 años. No que traigan jugadores como para reforzar la categoría y le quiten la posibilidad a un chico que viene creciendo o que está buscando un espacio para poder resurgir en el fútbol. Así que ahí habría que darle una vuelta, buscar el acomodo de mejor manera, y claro, a lo mejor permitir que la categoría se alargue un poquito en la edad, para que esos chicos que cumplen 25 años no tengan que irse o dejar la categoría, porque claro, a esa edad es difícil volver a reinsertarse en el fútbol. Muchos le ha costado el doble, la vuelta ha sido para ellos un poco más larga. Y bueno, creo que no sería descabellado a lo mejor permitir un extranjero 2 máximo y alargar un añito o 2 el cupo de edad para la categoría. Bueno, le agradecemos entonces su visión, es importante, nosotros estamos recolectando también información porque es una idea que siempre también hemos intentado plantear y ojalá se pudiera concretar, obviamente, viendo todas las aristas para que sea beneficiario para los clubes. José Ángel, un agrado tenerte el día de hoy en el programa por acá. Lo sé, Mauricio, sé que es un agrado para ti tenerme acá, ¿no? Un agrado también, como siempre, estar acá con ustedes, hablar de fútbol, de lo que está aconteciendo en la tercera división, y mantener a la gente informada, que es lo que nos compete, y también tratar de dar una pizca de realidad sobre la situación de tanto de los clubes, ya hemos tenido de varios, y también lo que mismo que hablaba Pablo con nosotros de clubes que tienen un tema siempre social y que obviamente se agradece. Sí, así es, muy buena esa labor, así que agradecido. Alexis, gracias por tu gestión con el anuario, por traernos a este gran el día de hoy, y también ha sido un agrado tenerte por acá. Nada, muchachos, un agrado poder conversar de fútbol, como le digo yo, sirve como terapia para salir un poco de lo que estamos viviendo, qué mejor manera, con grandes invitados. Agradecer a Ricardo Leiva, que nos está auspiciando, ¿no?, estos lindos anuarios que ya tenemos la ganadora, y también obviamente mostrarles, antes que termine el programa, miren, a ver si se ve por ahí la camiseta de La Pintana, así que ahí auspiciado por La Pintana esta semana. Así es, pronto ya queda... vamos a estar auspiciados por la... Sí, también vamos a empezar a recolectar camisetas de todos los equipos, así que no podemos regalar camisetas. Dejamos a 3 jugadores sin camiseta. Claro. Pero para final de temporada. Puede ser. Bueno, Pablo, ha sido un agrado tenerte el día de hoy, qué agrado conversar, saber la realidad de lo que está pasando en el club, así que nada, desearte el mayor de los éxitos, que sea también una reunión provechosa, y también ahí vamos a seguir en contacto para saber cómo va avanzando todo en Munilampa. Bueno, yo le agradezco a ustedes por el contacto, por la llamada, por la preocupación de la categoría, entendiendo que es una categoría súper sacrificada para los chicos, pero bueno, hay muchos chicos que tienen un gran sueño, y nada, pedirles que nos acompañen, que nos apoyen, aprovechar la cámara para mandar un abrazo grande a todos mis jugadores, a todos mis dirigidos, que seguramente la mayoría debe estar viendo. Agradecer a ustedes también el entusiasmo que le ponen, bueno, y a la gente especialmente de Lampa, que nos apoya, que crean este proyecto. Agradecer a la alcaldesa, a la señora Graciela Ortúzar, a la Corporación de Deporte, a don Miguel Navarrete, que siempre está, es un pilar fundamental para el club, para mi equipo de trabajo también. Así que un abrazo grande, ojalá podamos pronto volver a lo que más nos gusta, que a la competencia del fútbol. Así es, así que le mandamos un gran saludo a toda la gente de Lampa, a todos esos jugadores, dirigentes y entrenadores de la categoría de la tercera división B. Un gran abrazo a toda la gente, agradecer a todos los que comentaron, compartieron, le mandamos saludos a Fakir ahí, que está detrás de nosotros haciendo posible esto. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana con información de la reunión de la tercera división B. Un gran abrazo a todos, chao, nos vemos. Chao, gracias.